viviendo en estos tiempos de cambio, tras circunstancias adversas que marcan nuestras vidas, experiencias que nos fortalecen y enseñan, a través de golpes y traiciones que marcan estos caminos oscuros por donde transitamos. Caminos oscuros por donde deambulamos, tropezamos y aprendemos a vencer lo bello de la vida. Circunstancias en las que emprendemos nuevos horizontes, tanto gracias por un día más de vida. Reflexiones, pensamientos que transcurren por motivo alguno, buscando un cambio por mejorar esta situación. Condición en la que vamos luchando por un mejor mañana. La niebla no te deja ver que hay en el camino. Lo tienes delante, estás pisando, mírate en el piso. Aunque para sentir lo que sucede hay que estar muy fino. Por eso como hielo me deslizo. Son muchos palos ya en el cemento que me aparta de lo natural, lo real. El presente es el momento que hay que aprovechar para perseguir tu sueño. Solo es mudarte hacia otro mundo interno, salir de este infierno cuando ya has tocado fondo y no tienes salida, cuando has podido ver trasfondo. Cuando hagas lo que hagas, te va a salir redondo. Haciendo cosas buenas, la felicidad sí te va a venir muy pronto. Otra cosa es que vaya dando vueltas como un trompo. Es por cosas no resueltas que atormentan en un sistema que lo rompo. Caminos oscuros por donde deambulamos, tropezamos y aprendemos a pensar lo bello de la vida. Circunstancias en las que emprendemos nuevos horizontes, tanto gracias por un día más de vida. Reflexiones, pensamientos que transcurren por motivo alguno, buscando un cambio por mejorar esta situación. Condición en la que vamos luchando por un mejor mañana. Yeah. Un mejor mañana es lo que busco, no lo encuentro y lo rebusco. Problemas no me asusto, aquí en el lado oscuro del camino. Todo es esquivo, todo es furtivo y se siente frío. Mas no me importa, yo sigo levantándome, siempre orando a mi señor, encomendándome. Me voy para el estudio para seguir desahogándome, lápiz y papel expresándome. Porque he pasado muchas cosas en la vida, escuadrón suicida, no hubo otra salida. Me vi envuelto en esa avenida, faltó de vida, faltó de luz y armonía. Y fue la música que pude encontrar, esa escapatoria que no podía faltar. Me hice uno con ella y ella se hizo conmigo, así que dejé el oscuro camino. Tres puntos de vista, distintas formas de ver, encerrado en este mundo, cada cual en su destino, en lo más recóndito, tomando su propio rumbo. Recurre los días en tus decisiones del hoy, influenciando, creando el mañana. Y más que ver la paja en el ojo ajeno, me mantengo centrado en mis propios anhelos, proyectos, propuestas como es de costumbre, lecciones para motivar un cambio. De ti depende de qué lado eliges y el dolor que te permite, si no admites, soportando por decisiones erradas, sin ver lo bello de la vida que te muestra. Van por una senda resignándose a lo que les queda. Un suspiro más por ser quedar sin quitarse la venda, para poder diferenciar en lo que importa. En realidad es más que placeres y ego, cosas superficiales. Me mantengo dando gracias por eso, pues caminos oscuros por donde deambulamos, tropezamos y aprendemos a pensar lo bello de la vida. Circunstancias en las que emprendemos nuevos horizontes, tanto gracias por un día más de vida. Reflexiones, pensamientos que transcurren por motivo alguno, buscando un cambio por mejorar esta situación. Condición en la que vamos luchando por un mejor mañana. A Dios me encomiendo, cada que a la calle vengo, Él bendice mi camino. Por si un día me pierdo, yo sé que un día me voy, porque aquí nadie es eterno. Igual nada me llevo, me quedo con el recuerdo, la fe de mi madre que por la noche reza, el esfuerzo de mi padre y sus dolores de cabeza. Dejar a mi familia sola, eso más pesa. Perdido en las drogas por mucho tiempo, cada vez menos atento y más violento. Me alejé de todo eso y sus males, los cuales te harán sentir que no vales. Mi familia y la música fueron la clave, sufriendo hasta que encontré la llave. Hay que conocer lo malo para saber lo que es bueno. Sigo mi sueño pa' dele y sin freno, haciendo rap yo me siento pleno. Caminos oscuros por donde deambulamos, tropezamos y aprendemos a pensar lo bello de la vida. Circunstancias en las que emprendemos nuevos horizontes, tanto gracias por un día más de vida. Reflexiones, pensamientos que transcurren por motivo alguno, buscando un cambio por mejorar esta situación. Condición en la que vamos luchando por un mejor mañana. Caminos oscuros por donde transitamos y aprendemos a valorar a nuestra familia y a los verdaderos amigos. Unidos, luchando por un cambio a través de estos mensajes dictados desde el corazón. Nick Bass, desde Huampaní, el este de Lima, Perú, en conexión con Zona de Riesgo, desde Sevilla, España, y Metáfora, desde La Paz, Bolivia, y mi hermano, El Reto, desde Jalisco, México. Unidos, buscando un cambio por un mejor mañana.